Hi, 皆さんどうもお元気ですか? Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día también aprendemos el idioma japonés. Pero en este caso vamos a aprender las malas palabras. ¿Pero para qué? Para que no se utilicen, ¿ya? Para que no se utilicen. No quiero que utilicen. Por eso, no quiero enseñar estas palabras malas. ¿Ya?Pero deseo que no se utilicen. Por favor, no se utilicen. Insultan, ¿no? A las personas. Duele su corazón. No, no, no más. Pero si no, sin saber, a veces equivocamos, ¿no? Es la realidad. Entonces, primero hay que aprender, ¿cierto? Entonces, unas palabras voy a decir, ¿no? Malas palabras, ¿no? Pero no estoy diciendo a ti, ¿no? ¿Ya? No, no, no.Sí, pero sí, voy a explicar los detalles también. Muy bien, entonces, primera palabra, también ya de repente sabes, ¿no? Como la hembra de toro, ¿cómo se dice en español? Vaca, ¿cierto? Pero vaca no es buena palabra en japonés. Vaca significa estúpido, tonto.Entonces, no diga esta palabra en frente del japonés. Vaca. Estamos insultando. ¿No? Tonto. ¿No? Estúpido. Así. No queremos, ¿no? Entonces, ten cuidado, ¿no? Sí, en español no es mala palabra, ¿no? Es una palabra de un animal, ¿no? Vaca nomás. De, ¿no? De sacando la leche, así, ¿no? Pero en japonés, ten cuidado. Otro.Una verdura, ¿no? Ajo. Sí, conoces, ¿no? Para cocinar siempre ajo hace rico. Pero esta palabra de verdura, ajo, hay que tener cuidado también. Cuando cambiemos el acento a ajo, es un insulto, ¿no? Ajo. Igual estamos diciendo como estúpido, tonto, así. Idiota.No es buena palabra, ajo. Entonces, ajo no hay problemas, pero también ten cuidado en frente de un japonés, ¿no? Muy bien, siguiente. Muere. En japonés, shine. Shine. No es buena palabra, ¿no? Porque estamos, ¿no? Diciendo que no vale de vivir así.Deseo que muere, no, no, entonces shine no es buena palabra, no, ya shine, no diga esta palabra. Siguiente, uzai. Uzai. Uzatai también, pero uzai es como molestoso, eres molestoso. Uzai, ¿no? Entonces me molesta así, ¿no? Uzai.Entonces tampoco no diga uzai, ¿no? Uzai, eso no. Otra, kimoi. Kimoi significa desagradable, pero en este caso eres desagradable para mí, algo así, ¿no? Entonces kimoi, como kimochi warui es una palabra, pero ya ahora más corto, ¿no? Kimoi. Entonces, si no diga kimoi a una persona, ¿ya? No diga.Otro, para decir basura o restos a una persona. Como basura, literalmente, sí, gomi. A veces, no, también kuzu, kasu, también. Pero si decimos a estas palabras a una persona, es un insulto, malas palabras. ¿No? Gomi, kasu, kuzu. No diga a una persona, por favor. Sí puede decir, ¿no? Basura, basura, gomi, está bien.Kuzu, kasu, no hay problemas, pero si decimos a una persona es, no, estamos insultando. En español decimos gordo, gorda. En este caso a veces no con cariño, si de repente estamos diciendo, pero en japonés hay una palabra de insulto para decir esta palabra gordo a una persona. Debu, debu.No es buena palabra. No podemos decir. Si queremos decir una palabra gordo,
Por ejemplo, futotta hito, ¿no? O futocho, también lo podemos decir, pero debu no es una buena palabra de utilizar. Sí, puedes saber, pero nunca utilices, por favor. Debu no. Ahora, feo. Para decir a una persona, ¿no? Al revés de hermoso, guapo, no guapa, ¿no? Feo existe en japonés también, pero no es buena palabra, ¿no? Busu, ¿no? Es una palabra de busaiku también puede ser, pero no son buenas palabras. No diga busu ni busaiku, por favor, ¿ya? No diga estas palabras. Otra palabra, pervertido. Hentai. Alguna vez quizás has escuchado en anime, manga estas palabras. Hentai. Repente, ¿no? Hentai. Pervertido, como una persona no tiene moral. No es buena palabra para decir a una persona tampoco, ¿ya? Hentai. No, por favor, ¿ya? Ahora, otra palabra. Loco. No, loco. En japonés, kichigai. Kichigai. Loco. Entonces, tampoco no es buena palabra, ¿no? Para decir a una persona, ¿no? No tiene virtud, de repente, ¿no? Buena manera, buen estilo de pensar así, ¿no? Kichigai. Y otra palabra, no es una buena palabra tampoco. Kuso significa mierda. Literalmente tiene sentido como caca o porquería. Pero la idea es como kuso, cuando dice mierda. No es buena palabra, ¿no? En inglés dice shit, pero kuso no utilices, por favor, nunca. Siguiente, chikushou. Chikushou significa como literalmente animal, pero no estamos hablando buena manera. Porque doubutsu es la palabra animal. Chikushou significa como domésticos, pero maltratado. Entonces, literalmente como animal. Estamos diciendo como maldita sea, o mejor dicho, bestia en este caso, ¿no? A veces escucha así, chikushou, a veces escucha así, pero no es buena palabra de utilizar. No tiene educación, puede ser, ¿no? No utilices, por favor. Ahora en español también, ¿no? Diablo, Satanás, no es buena palabra, ¿no? En japonés también, akuma, ¿no? Akuma, kono akuma, como este diablo. Como a decir a una persona, estamos diciendo como mala persona, pero no diga, por favor, no es buena palabra, ¿ya? Akuma, ¿no? Para decir a una persona, kono akuma, por ejemplo, ¿no? Otro, bastardo. Bastardo. Por ejemplo, kono roku de nashi, kono yaro, así dice en japonés, ¿no? Pero no es buena palabra como bastardo, así que no diga, ¿no? Kono roku de nashi, kono yaro, como este bastardo, así está diciendo literalmente, ¿no? Entonces, si estas palabras son muy malas, ¿no? A veces sí, escucha en la película, en anime, ¿no? En anime o en manga, pero no diga, por favor, estas palabras a ni una persona. Con broma tampoco, ¿no? Con broma tampoco no diga estas palabras. Si te dice estas palabras, está insultándote, ¿no? Está insultándote, pero no, mejor, ¿no? Aleja de esta persona porque no es buena persona para tener, cultivar una amistad. Ya, entonces hemos aprendido malas palabras. Ya, profe ya me enseñó, pero ya. Por favor, ¿no? Para que no utilices, ¿ya? Estoy repitiendo. Bueno, entonces, si le gustaba esta lección, suscríbete por favor y haga ine. Kōhyōka o onegai shimasu. Dewa, minasan, mata kondo. Sayonara.